ha considerado a Murillo como un pintor blando, amable, de temas populares, el pintor de los niños, de los ángeles, pero sobre todo el creador del rostro juvenil de la Virgen en sus Inmaculadas. Su obra es todo lo contrario del barroco crudo y naturalista de la época. Sin embargo, en Europa tuvo su pintura una gran aceptación, desde que se dio a conocer cuando muchos de sus cuadros fueron incautados o mal vendidos. La guía del Louvre dice en la ficha del cuadro Niño despiojándose, que está en sus salas: esta imagen, tomada en vivo, realista y conmovedora, está marcada por la tradición del tenebrismo, con fuertes contrastes luminosos. Este estilo, en el que los españoles del siglo de oro eran maestros, apasionó a los pintores franceses del siglo XIX. Pero ¿cómo llegaron las obras de Murillo a Europa? Eso va a ser el tema fundamental de este documental. Durante la Guerra de la Independencia, España expuso su patrimonio histórico a la destrucción y el expolio. En 1810, el mariscal Soult se puso al frente del ejército de Andalucía, tras la derrota sufrida por las tropas napoleónicas en la batalla de Bailén. Uno de los objetivos del ejército galo fue el saqueo sistemático de obras de arte, contándose cientos de pinturas de la escuela española para enriquecer el Museo Napoleón de París, luego convertido en el Louvre. Se expoliaron monasterios, templos y conventos, reuniendo, entre otros, 84 cuadros de Zurbarán, 74 cuadros de Valdés Leal y 43 murillos. De estos últimos, Soult se apropió 14 para crear su importante colección privada. Todas las obras expoliadas por las tropas francesas se almacenaron en los Reales Alcázares de Sevilla, donde las inventariaron. Bartolomé Esteban Murillo era el más admirado pintor español en la Europa del siglo XVIII, contándose ya con obras suyas en colecciones europeas. El escritor Teófilo Gautier lo había llamado el pintor del cielo, animando a viajar a España para comprar sus obras a precio de saldo. Colaboró a esta situación propicia al expolio la desamortización de los monasterios y conventos abandonados o en ruina. Cuando Luis Felipe fue elegido rey de Francia en 1830, preparó una expedición de adquisición de pintura española. Al frente de la operación llegó a Cádiz el barón Taylor, recorriendo Andalucía y otras regiones, con la misión camuflada como de interés científico y literario, que le abrió las puertas de galerías, palacios, conventos, catedrales y almacenes de obras. Todo era saqueado. Todo estaba en venta por unas cantidades ridículas, consiguiendo las mejores obras de la escuela barroca española de pintura. El pintor español José Madrazo hizo de intermediario en muchas adquisiciones, cuyo destino era la deportación, con la culpable complicidad y complacencia de todo tipo de personalidades del arte, autoridades y diplomáticos. El sistemático saqueo de oportunidad fue descubierto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que exigió la detención de la fuga
y la devolución de las obras, aunque la corona impidió que la protesta prosperara, por razón de las relaciones políticas con Francia. Enormes cargamentos de pintura salieron entre 1835 y 1838 vía marítima desde Cádiz, Málaga, Barcelona y Santander. Pero entre los cientos de pinturas de los artistas más destacados, el autor más codiciado y valorado era Murillo. Entre otras razones, por su escasez en las colecciones del Louvre. Se dio una vergonzosa coincidencia. Mientras se estaba promoviendo un monumento a Murillo en Sevilla, sus obras escapaban hacia París por cantidades ridículas. En el Louvre estuvieron expuestas las obras en una nueva galería española entre 1838 y 1848, donde una gran cantidad de pinturas cubrían las paredes hasta el techo en varias salas. La mayor de ellas era, lógicamente, la sala de Murillo. Pero cuando se produjo la abdicación del rey Luis Felipe, en su huida a Inglaterra, se llevó todos los cuadros españoles como si fueran de su propiedad, justificando que los había pagado con un crédito personal. París perdió aquel lote y los cuadros deportados cruzaron el canal. Las obras, entre ellas los numerosos murillos, fueron expuestos en Londres y subastados en 1853, pasando en su mayoría a colecciones privadas, donde se les perdió el rastro. Con el tiempo, muchas de estas obras fueron saliendo al mercado del arte, para acabar en colecciones de fundaciones y museos de medio mundo. Inglaterra cuenta desde entonces con numerosos murillos repartidos entre la nobleza. La joya del saqueo fue la Inmaculada, sacada por el mariscal Soult del Hospital de los Venerables de Sevilla, que acabó en la Gran Galería del Louvre. En 1941, durante los gobiernos de Petén y Franco, se produjo un canje de objetos deportados, consiguiendo, a cambio de otros cuadros y la tienda de campaña del rey francés Francisco I, el regreso a España de la Dama de Elche con la Inmaculada de Murillo apropiada por Soult, para ser incorporada al Museo del Prado. El rastro de alguno de los murillos deportados nos lleva al Museo Pitti de Florencia, tras la Virgen con el Niño. El autorretrato de Murillo lo encontramos en la National Gallery de Londres. El hijo pródigo en la National Gallery de Washington. Y dos mujeres asomadas a la ventana en la colección Widener en Estados Unidos. Dos niños comiendo fruta fueron a parar a la Pinacoteca de Múnich y el niño mendigo al Louvre. También se encuentra la Inmaculada de la colección Walters en Estados Unidos y la gran obra de Murillo, El Nacimiento de la Virgen, que está en el Louvre.